hablar de educación, para hablar de la provincia de Buenos Aires, para hablar de la gestión en educación, que tan diferente es a dar clase. Está con nosotros en línea el jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo te va? Adrián Filinich te saluda en Ecomedios. Buenas tardes. Hola, Adrián. Muy buenas tardes, muchas gracias y un saludo para vos y toda la audiencia de Comedia. Bueno, como primera pregunta, ¿cómo estás haciendo un balance, ¿no? Que ya ha pasado un tiempo de la gestión, ¿cómo estás haciendo un balance en cuanto a la educación? Ya se vienen las PASO, ¿qué ha sido tu balance positivo, negativo? ¿Qué pones en esa canasta? Mira, en primer lugar, la primera consideración que hacemos es que formamos parte de una gestión que encabeza nuestra gobernadora Axel y nuestro ministro Alberto Scileoni, de la que nos sentimos orgullosos porque este gobernador ha puesto a la educación en el centro de sus preocupaciones. Ajá. Y eso realmente es un aliciente a la hora de trabajar y de proponer aquellas transformaciones que la educación de nuestra provincia necesita. Y esa centralidad la da básicamente la presencia de recursos que permiten hoy tener un presupuesto de más de 1.800.000 millones de pesos, que es un presupuesto 11% mayor a valores constantes que el del año pasado, un presupuesto que de algún modo configura cerca de un 27% del presupuesto total de la provincia y que garantiza condiciones para, sí. ¿No? Digo, es muy difícil hablar de transformaciones si no existe ese respaldo presupuestario que permite realizar una gestión que pueda afrontar y abordar los problemas que tenemos. Así que claro. Esa es la primer consideración. Bien, el balance. Y luego, sí, para nosotros es un balance altamente positivo, que nos parece que por un lado asumió 3 meses antes de la pandemia, que sí. Pudo apenas caracterizar y luego tuvo que abordar una situación inédita y que permite hoy, a 3 años y medio vista, haber alcanzado una serie de transformaciones que tiene que ver con construcción de edificios, con reformas curriculares, con paritarias, con condiciones laborales, con quinta hora en el nivel primario. Bueno, una serie de cuestiones que nos hacen pensar que este es el camino y que somos conscientes de las deudas y de los pendientes que aún tenemos. Ahí va, yo te iba a preguntar por el lado de las deudas, ¿no? Lo que falta, lo que vos considerás que falta, pero quiero sumar a María Eugenia Cosini, nuestra magíster. Ella está al frente de nuestra columna de educación, que está por teléfono con nosotros. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué honor compartir con semejante persona de la educación, ¿no? Estamos, con Pablo Urquiza, él es el jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Le estaba preguntando por el balance, Euge, no sé si te querés enganchar por ahí o por lo que falta, no sé, vos decime. No, la verdad que lo estaba escuchando y creo que está, ya de base está bueno entender que como educadores tenemos deudas, pero también arrancar desde el camino construido, ¿no? Uh-huh. A veces siempre cuando pensamos en educación o lo miramos desde afuera, solemos mirar lo que falta y me parece que está bueno, como hablaba recién, a empezar con lo que hay y desde claro. Ahí pensar lo que nos falta. Creo que ahora se está recorriendo un camino muy interesante. Y me encantaría que me cuente, la verdad es que ya que tengo la posibilidad de conversar, digo, ¿cómo viene el tema de la reforma de los diseños? Creo que eso es una deuda importante y sé que se está trabajando en esto. Creo que es lo que
lo que más falta, digamos, esto de repensar la escuela para el mundo de hoy, ¿no? Bien. ¿Pablo? Sí, bueno, en primer lugar saludar a María Eugenia y en relación a su pregunta y a sus comentarios, nosotros pensamos que las transformaciones que debemos realizar son integrales, ¿no? Que no es posible pensar en una transformación si solo uno modifica la infraestructura y no modifica las condiciones laborales y no modifica los diseños curriculares y no modifica las políticas de implementación de esos diseños, ¿no? Ese recorrido de algún modo da cuenta de que son procesos que no son lineales, que son heterogéneos. Nuestra provincia es una provincia en la cual la heterogeneidad es un rasgo distintivo, además de su extensión, además de su población y además de su vastedad. También necesitamos dar cuenta de que estos procesos son complejos, requieren acuerdos, requieren mucha territorialidad. Y en cuanto a los diseños de cada uno de los niveles y las modalidades, hemos avanzado, hemos implementado nuevos diseños para la educación inicial, para la educación especial, para la educación de adultos. Hemos reformado 8 carreras del nivel superior, de las ciencias duras y también de las ciencias sociales. En el nivel secundario, que ahí tenemos un nudo crítico para trabajar, hemos abordado en el tratamiento de algunos aspectos del nuevo régimen académico. El sábado pasado tuvimos un encuentro de educadores bonaerenses en San Vicente y el gobernador públicamente nos pidió, nos encomendó y se comprometió a que sigamos trabajando para la implementación de nuevo régimen académico. Lo hemos discutido a principios de este año, la cuestión de la repitencia en la secundaria acaparó el centro de la atención. De los medios. Entonces, estamos pensando que si bien ese es un tema importante, no deja de ser importante discutir la convivencia, no deja de ser importante discutir lo que se enseña en el aula, y el régimen de promoción también es importante, pero no quisiéramos que solamente esa discusión frenara todo el proceso, así que también estamos empeñados y mandatados también a poder continuar con la implementación de los diseños para más adelante, y también el régimen académico. Y en esto quiero hacer énfasis. Nuestro gobernador, nuestro ministro tienen una profunda vocación transformadora, y eso es quizá lo que nos guía, lo que nos orienta, es esa vocación y esa voluntad de transformar aquello que la educación de nuestra provincia necesita, que también tiene que ver con la continuidad pedagógica. Necesitamos que haya 190 días de clase y que esto sea una decisión sostenida en el tiempo. Necesitamos que seguir poniendo en valor la hora de clase, que en esas horas sucedan aquellas cosas que necesitamos que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes, jóvenes aprendan, ¿no? Que ejerzan su derecho a la educación y que también los docentes puedan ejercer su derecho a trabajar en las mejores condiciones para poder llevar adelante su tarea. De esas dos cosas te voy a preguntar. La primera tiene que ver con los 190 días de clase. María Eugenia ya me dio su opinión, pero nosotros nos preguntamos, ¿calidad o cantidad? Esa fue la pregunta que le estamos haciendo a todos los educadores que estamos hablando, ¿no? Es una discusión larga, ¿no? ¿Por qué elegir?
La respuesta, Pablo, tendríamos que dar es por qué tendríamos que elegir, ¿no? Bueno, pero sí, todo el mundo habla de 190 días de clase, Pablo, y mi pregunta siempre es, ¿y la calidad? Sí, a ver, yo creo que van, son indivisibles esta dicotomía de cantidad y calidad. Nosotros pensamos que tiene que haber más días de clase y también que trabajemos para que haya mejores clases, pero y mejores clases en el sentido de que aquello que estamos haciendo bien lo sigamos haciendo, porque también es cierto que carece de sentido tener más horas y vamos a seguir repitiendo fórmulas que no han sido efectivas, pero creemos firmemente que mayor exposición de los niños, de las niñas, de los jóvenes, que mayor exposición a situaciones de enseñanza y aprendizaje va a redundar en mejor calidad educativa, porque muchas veces pensamos desde el sentido común que muchos chicos, muchas chicas pueden adquirir conocimientos y aprendizajes fuera del entorno escolar, y lamentablemente no todas las familias de nuestra provincia pueden acompañar las trayectorias de chicos y chicas que tienen trayectorias interrumpidas, que tienen trayectorias oscilantes, que tienen trayectorias fragmentadas. Muchas veces pensamos en un alumno o en una alumna tipo que tiene todos los días la misma rutina, que tiene ordenada su vida, sí, que realiza actividades extracurriculares. Tener más en cuenta la agenda del alumno, ¿no, Pablo? Tener más en cuenta... Exactamente, porque los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad muchas veces ven interrumpida su asistencia a la escuela por cuestiones familiares, por cuestiones de salud, por cuestiones vinculadas a los hermanitos, sí, por cuestiones que les son totalmente ajenas. Entonces también ahí tenemos que poner una mirada. Y solo un dato, sí, este año estamos incorporando a la quinta hora del nivel primario a más de 800.000 chicos y chicas bonaerenses. Bueno, esos 800.000 chicos son más que todo el sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Claro. Digo, para tomar dimensión... En contexto, claro. Exactamente, que digo, que estas medidas y estas políticas que estamos trabajando de manera conjunta también con el Ministerio de Educación Nacional tienen un impacto que requiere de mucha continuidad, uh-huh, que requiere que obviamente que haya una quinta hora, que esa quinta hora no sea un momento en que a los 15 minutos estamos esperando el horario de salida, sino que tiene que haber aprendizaje, sí, tiene que haber más lectura, tiene que haber comprensión lectora, tiene que haber tiempo para fortalecer los contenidos de lengua, de matemática. Te escucho a vos, Pablo, me hace escuchar a María Eugenia en sus columnas todos los lunes, ¿eh? Te digo que nos dice lo mismo a nosotros. Está muy bien, entonces la voy a empezar a seguir en las columnas también para poder ir afinando el discurso. Pablo, genio. Siempre algo que hablamos siempre con Adrián, ¿no? Digo, yo soy una recontra fanática de los diseños que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Para mí son de los mejores del mundo. Siempre le digo a Adrián, junto con los de Colombia, quizás, que son poco populares, pero son excelentes también. Digo, son súper buenos, están muy bien organizados, están totalmente orientados al desarrollo de habilidades. Para mí son de los mejores que hay. A mí lo que me preocupa un poco, y que es como que creo que es donde se genera la gran dicotomía, creo que hay dos factores. Uno es un poco la agenda de muchos estudiantes que no tienen las mismas posibilidades. Pero si dejamos eso de lado, sí, y damos una agenda social que
que no la incluimos. Vamos a imaginarnos un contexto donde los chicos tienen todas sus necesidades cubiertas, donde comen, donde no tienen grandes problemas y pueden ir a la escuela y donde tienen una familia que los apoye. Aún así, creo que tenemos un problema con lo que es la preparación del docente. Vos recién decías que este año se cambiaron los diseños curriculares. Creo que el cambio que se hizo a nivel inicial es excelente. O sea, yo como que sigo los diseños y digo, esto es lo que quiero que pase, pero como que nos falta presupuestar el tiempo que necesitamos los educadores para comprender de qué se trata el cambio para poder implementarlo. Como que los cambios se escriben, están hechos por personas muy, muy capaces, o por lo menos a mí, dentro de mi mirada. Lo que nos falta presupuestar, o faltaría presupuestar de alguna manera, es cómo darle ese tiempo y qué hacer para que ese tiempo sea efectivo, para que los docentes entiendan esos cambios, claro, para que los puedan implementar. Como que las jornadas de capacitaciones son una jornada de un día cada tanto, digo, como que no alcanza, no tenemos tiempo para entender lo que tenemos que enseñar. Wow. Entonces, nos termina matando el automático, Pablo, como que cuando vos lees el papel y decís, compro, excelente, no sé quién es este, lo voy a seguir porque me encanta. Y después lo leo, lo compro, pero de verdad no sé cómo implementarlo. O sea, llego al aula y cuando tengo los chicos que no prestan atención, voy a mi automático, a lo que estoy acostumbrado a hacer. Como que no presupuestamos cómo vencer ese automático para que las cosas pasen en el aula de verdad y que no queden escritas en un excelente diseño. Y de paso los felicito por el gran cambio que han hecho con el tema del régimen académico. Yo que soy una comprometidísima ¿Y cómo lo llevas al aula, Pablo? ¿O cómo lo ves eso que te plan? Coincido con lo que está señalando María Eugenia y le quiero agregar una complejidad más. Es muy difícil pensar que aquellas transformaciones que tenemos que realizar en el sistema educativo dependen exclusivamente de modificar una solo de las variables o de los componentes. No es solamente transformando la formación inicial y permanente de nuestros educadores y educadoras que vamos a modificar la realidad educativa. Hablamos de condiciones materiales, hablamos de condiciones sociales de las familias, claro, hablamos de la infraestructura, hablamos de la condición docente, hablamos de una realidad en constante transformación. Hoy los aprendizajes están mediados por tecnologías, por nuevas herramientas que también necesitamos que los docentes, las familias y los alumnos las incorpore. Y hay algo que también quiero señalar, podemos tener el mejor diseño, pero si no tenemos políticas que hagan centro en la transmisión de ese diseño curricular, en brindar las herramientas, las secuencias, para que eso pueda implementarse en el aula, para que podamos fortalecer la centralidad que nuestros docentes tienen. Digo, te quiero hacer una sola referencia. En la gestión anterior, frente a las situaciones de paros y de medidas gremiales, la propuesta fue intentar suplantar a los educadores y a las educadoras por voluntarios. Claro. Eso habla de hay una construcción de un falso sentido común que pareciera hacernos creer que cualquiera puede realizar la tarea de educar, de alfabetizar, de transmitir las proporciones, de transmitir la suma de todas las necesidades y los conocimientos que tienen los chicos y las chicas. En la pandemia nuestra sociedad pudo realmente dimensionar que es complejo enseñar, ¿verdad? Sí. Atrás mayoría, de una camarita, o no, de memoria. Sí. La mayoría, sí. No, o además la estar los padres
los padres, las familias, frente a la situación de enseñar algún conocimiento a sus hijos y hacerse la pregunta, bueno, no puedo con mi hijo, con mi hija, ¿cómo hará la maestra, el maestro con 30 sí. pibes sí, en un sí. aula? Entonces sí, digo, claro. bueno, volvimos a poner esa centralidad en el rol fundamental de los y las docentes, pero que no es solamente modificando la condición docente que vamos a realizar las transformaciones que necesitamos, porque esos procesos llevan tiempo y hay que tomar también medidas más urgentes para porque los niños que hoy están en cuarto grado necesitan aprender hoy. Ya, lo necesitan, sí. No pueden esperar a que nosotros terminemos de capacitar hasta el último docente para poder incorporar aprendizaje. ¿Euge? No, ahí creo que está el gran problema que tenemos los educadores, es que muchas veces lo urgente es tan urgente que termina matando lo importante. Entonces es como ese círculo vicioso, ¿viste? Decir, bueno, está bien, esto es urgente y estoy con vos, porque aparte yo trabajo en escuela, o sea que tengo muy claro que hay cosas que no podemos sentarnos a charlar, a ver cómo vamos a tratar, porque mientras tanto los chicos tienen que aprender a leer y escribir, tienen que poder leer un texto y tienen que poder enfrentarse a la vida con mínimamente con algunas herramientas. El tema es, ¿cómo hacemos para presupuestar en un contexto donde el mundo está cambiando tanto? Que eso es lo que a mí me preocupa un poquito, y me preocupa desde la humildad de sentir que a veces no estoy haciendo las cosas del todo bien y no saber para dónde ir, ¿no? Si tuviera la respuesta, encantadísima la compartiría. Ajá. Creo que hoy la situación está llena de preguntas, pero creo que una de las preguntas más urgentes es que en el medio, mientras que estamos atacando temas urgentes, sociales, el mundo cambia tan rápido que si no nos terminamos de acomodar, les estamos regalando a los chicos una educación que no les sirve, porque es para un mundo que ya no existe. Entonces ahí es donde yo me siento como, es como lo que me quita el sueño, Pablo, a la noche, sí. de verdad. ¿Coincidís, Pablo? ¿Es realmente significativo lo que está pasando en la escuela? ¿Significativo para el mundo de hoy? Yo estoy preparando en este momento, mientras que sirve lo que les doy, claro. En la educación. Y yo a veces digo, de verdad, hay chicos que no comen, y yo estoy hablando de inteligencia artificial, o sea, como que me siento ridícula, pero por otro lado digo, esos chicos tienen que poder intentarse al mundo de hoy. Obvio. Porque el mundo con el celular, con internet, como con... que me preocupa un poco eso. Sí. Pablo, ¿cómo lo ves? No, a ver, creo que lo que bien señalan, lo que describe Mara Eugenia, creo que hay me parece que hay transformaciones que tienen que ver con distintas velocidades. Uh-huh. Que por un lado hay trayectorias más lineales, más homogéneas, más parejas en el tiempo, más acorde a los años biológicos y a la cumplimentación de los requisitos de la graduación educativa, y hay otras que requieren otro tipo de acompañamiento, y creo que tenemos que atender las dos agendas. Todo. Porque así como hablábamos de calidad y cantidad, creo que también la idea de inclusión y de calidad son también las dos caras de una misma moneda. Y sabemos que hay familias que requieren y necesitan que sus hijos también formen parte del comedor escolar, y tenemos sectores medios que también tienen otros requerimientos. Nuestra tarea desde el Estado es poder acompañar con diversas estrategias las dos velocidades. Sí. Yo creo que es la velocidad de la inclusión de aquellos que aún hoy están fuera del sistema, y la velocidad que requiere también que formemos chicos, chicas, jóvenes para que puedan continuar estudios superiores, estudios universitarios. Creo que no hay que perder de vista ninguna de las dos agendas. Creemos que tenemos que poner un esfuerzo adicional para que aquellas familias y aquellos alumnos y estudiantes que tienen condiciones materiales de mayor fragilidad, ahí tiene que haber una presencia del Estado mucho más potente, mucho más igualadora. Lo vemos, mirá, hay una escena que
que se ha repetido en las últimas semanas, en los últimos meses, y tiene que ver con este programa que ha implementado nuestra provincia, que es Conectar Igualdad sí. bonaerense, a través del cual estamos entregando netbooks a los chicos del último año del secundario. A ver, la primera consideración es, a los chicos les decimos, esta netbook ustedes la tendrían que haber recibido en 2018 cuando comenzaron la escuela secundaria. Bueno, hubo una decisión política del gobierno anterior de discontinuar Conectar Igualdad. Ahora, cuando uno pregunta a los chicos, hay dos notas que son muy significativas. La primera, la gran mayoría, por no decir la casi totalidad, no tiene en su casa computadora personal. Wow. Y el segundo dato, la totalidad de los chicos nos manifiesta que quiere seguir estudiando. Qué bueno. Que quiere seguir estudiando una carrera universitaria, que quiere seguir estudiando una carrera del nivel superior, qué bueno. Que quiere seguir estudiando para ser miembro de la Fuerza de Seguridad o trabajar de chef en un restaurante. Hay aspiración y hay deseo. Lo que nosotros creemos que tiene que haber políticas que acompañen la naturalización de que ese deseo puede ser realidad. Y te perdón, Pablo, sí. te sumo la última pregunta, así te liberamos. Estamos hablando con... imagínate con María Eugenia que nos quedaríamos acá con vos hablando. Es más, te queremos invitar al estudio, así te venís a charlar. Estamos hablando con Pablo Urquiza, él es el jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Yo veo como una subvaloración del docente, ¿no? Como que en la escala de valoración ha caído el docente. Y lo hablábamos también con María Eugenia en programas anteriores, desde el salario, desde lo emocional, desde lo que opina el padre en la casa. Anda a hablarle a ese, que te cambie la nota, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer desde el Estado, desde tu rol, para que esa valoración, que quizás se tenía antes mejor de un profesor o de un maestro, vuelva a tener el rol central que tenía antes? El docente como factor de cambio, el docente como crecer en la escala salarial, en la escala social, ¿no? Mi hijo el doctor, mi hijo el maestro. Tengo un hijo que es maestro, che, qué bueno. Hoy creo que no se vive de la misma manera, Pablo. A ver, yo creo que, mira, el sábado pasado tuvimos un encuentro en la localidad de San Vicente y habló el gobernador de una cuestión que me parece muy, muy significativa en este sentido. El neoliberalismo te hace creer que construye un sentido común que te hace creer que la educación pública es de mala calidad, que por ende es mejor migrar a la educación privada, que el docente es alguien que elige la carrera porque no le queda otra alternativa, que no hay clases en la escuela pública, que hay toda una serie de latiguillos y de eslogan que lo que hacen es degradar a la educación pública, degradar el rol del Estado, degradar el rol docente. Bueno, sí, de la política misma. Creo que hay, exactamente, lo que nosotros creemos es que hay que volver a recentrar en la importancia del rol del Estado, en la importancia del rol del educador, de la educadora, en la importancia del rol de la educación pública como aquella que iguala. Creemos que quizás hay que hacer un camino virtuoso en el sentido de poder posicionarla como está posicionada, por caso, la universidad pública, que tiene una consideración social muy importante, aunque he visto en los últimos días que hay notas que dicen, bueno, creció más la matrícula en la universidad privada y no en la universidad pública. Y eso esos son construcciones simbólicas
que lo que van haciendo es horadar en el sentido común la valoración de la educación pública, que creemos que no es lo que sucede en la mayoría de las familias de nuestra sociedad. Cuando uno pregunta, ¿no? Si uno hace la pregunta genérica y muchas veces se ve en encuestas que se realizan de opinión, sí, ¿cómo es la educación? Todos dicen, es mala, regular, bueno, sí. ¿Cómo ve la educación de su hijo? ¿No? ¿Es buena o muy buena? Claro, en lo particular va creemos bien. Que hay que, claro. A ver, hay que seguir fortaleciendo, lo que tiene que haber es más Estado, más sociedad, más comunidad educativa, que lo que haga es fortalecer esta centralidad de los procesos educativos. Ese vínculo. Por supuesto que como Estado también tenemos la responsabilidad de acompañar, y lo hacemos en una proporción muy importante también a la educación de gestión privada, pero tenemos que poner la centralidad en que los cambios son de más largo aliento, que tiene que haber persistencia en las políticas. Digo, piden transformar la educación bonaerense son los que degradaron 20% el salario en 4 años. Claro. Entonces digo, bueno, también uno discute contra esas ideas, ¿no? Digo, y no lo quiero personalizar, lo quiero poner en el plano de la discusión de las ideas. Nosotros formamos parte de una tradición política que cree profundamente en el rol del Estado, en el logro de derechos de manera increciendo. Bueno, pensamos que esa idea de una sociedad integrada, igualitaria, con oportunidades para todos, es posible, y vamos a seguir trabajando para que ello ocurra. Gracias, Pablo. Va, por mi parte, despedirte. Euge, ¿quedó alguna pregunta ahí? No. Bueno, agradecerte, Pablo, que hablamos docentes bonaerenses con Axel, lo dijiste, derecho al futuro me estuviste hablando también, o sea que bueno, invitarte sí, a venirte acá a la radio, a vos, a Gustavo Gali también, al ministro Sileoni, la radio a su disposición, y bueno, y gracias por esta buena onda, esta extensísima nota que nos regalaste. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder transmitir alguna de las ideas con las que estamos llevando adelante la gestión de este desafío tan tan atrapante que es el sistema educativo de nuestra provincia. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Pablo Urquiza. Adiós, buenas tardes. Gracias. Jefe de gabinete de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Euge, extensísima. Ahora